El presidente municipal, José Aro de la Torre, se dirigió a la prensa, aparte de su gabinete, sobre esta gira de visita física a las plantas tratadoras de aguas residuales, asimismo también a la potabilizadora, las cuales habla que es un proyecto muy importante que se ha cumplido a los ciudadanos fresnillenses. Para que conocieran, esta inversión es una inversión que se viene dando desde el año 2013 de más de 344 millones de pesos que se han invertido aquí en Fresnillo. Son dos plantas tratadoras, además de la planta potabilizadora. Y luego es bueno que hagamos este tipo de recorridos porque son plantas que muchas veces no se ven, están a las afueras de la ciudad, no se conoce el funcionamiento. Ustedes van a ver ahorita ya prácticamente las plantas se estuvieron estabilizando. Bueno, Erwin con los detalles técnicos, el arquitecto Lomelí los estará dando en unos momentos más, pero congratulado de que estén aquí con nosotros. Es un servicio nuevo que brinda la presidencia municipal. Ustedes recordarán, hace ya algunos años, eso se había quedado como muchos compromisos de campaña de construcción de plantas tratadoras. Con la construcción de estas dos plantas tratadoras se eliminó la deuda histórica que tenía el municipio de Fresnillo con la Conagua por no tratar precisamente las aguas. Esta deuda ascendía a más de 1,000 millones de pesos que el presidente de la República en su campaña se comprometió a trabajar de la mano de Fresnillo a combatir este grave problema. Se construyen estas plantas en la administración estatal anterior y en las municipales también, y hoy tenemos estos resultados. De verdad, ha sido un gran esfuerzo. Tenemos problemas, obviamente, como cualquier otra circunstancia. El caudal del agua, hemos batallado mucho, hay que decirlo también. ¿Por qué? Que nos llegue el caudal de las aguas negras hasta acá, porque todavía muchos ejidatarios utilizan, nos rompen los pozos de visita y utilizan esta agua para regar sus predios, regar sus parcelas próximas a esta planta tratadora. Es un tema que ya también hemos trabajado de la mano de la Policía Municipal, de la Procuraduría General del Estado y obviamente con demás fuerzas de seguridad pública en el Estado y junto con la Federación. Pero es importante este recorrido, van a ver el tratamiento. Son dos plantas tratadoras, ustedes recordarán también Zacatecas, se tuvo una planta tratadora, la planta tratadora más grande de todo el estado, que es la planta Osiris, que fue una inversión también muy grande, y estamos en este esquema, ¿no? Ojalá que puedan ustedes constatar este gran esfuerzo. Todo, prácticamente todo el drenaje, toda lo que desechamos en nuestras casas viene a parar aquí o en la planta oriente, y ustedes verán todo el mecanismo. ¿Qué viene de importante para estas plantas, además de la cuota de lo que estamos saneando en temas de agua? Es que esta agua se puede reutilizar para uso industrial o uso agrícola, evitando también así contaminación de nuestras parcelas al usar aguas negras. Esta agua ya en su momento, con una buena administración, con un buen seguimiento, se podrá utilizar. Ustedes verán cómo quedan, cómo está la calidad del agua, cómo verán cómo los procesos que se tienen que llevar con todo este esquema. Y más que nada, ya no quiero abundar más para iniciar el recorrido, agradecerles a todos ustedes. Estamos siendo respetuosos también del marco normativo federal. Son no ocurrencias de la directora, no son ocurrencias del Comité del Agua Potable, ni del presidente municipal, ni del ayuntamiento. Son temas mandatados en la ley de derechos, en una serie de normatividades federales que nos exigen tener cuotas de saneamiento, y por eso las tenemos que implementar en el recibo del agua. Ustedes pueden ver, hacer un estudio comparado de muchos municipios del país, de muchos estados de la República, y prácticamente en todos los municipios donde hay una planta tratadora, en todas tienen cuotas de saneamiento y se tiene que estar cobrando este servicio que ya se brinda de parte del ayuntamiento. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.